López Miras se ha comprometido a hacer realidad 10 medidas en sus primeros 100 días de gobierno. Es para él un contrato con los ciudadanos de la región. Compromisos relacionados con la sanidad, el empleo, las infraestructuras. Acompañado de miembros de la lista de los populares para la Asamblea Regional, ha expuesto cada una de ellas. En cuanto a sanidad, se ha comprometido a que los murcianos puedan elegir libremente el médico. Me comprometo también a invertir durante los primeros 100 días de gobierno, de esos 100 millones de euros del plan de infraestructuras, 30 millones de euros durante los primeros 100 días de gobierno para modernizar los colegios y los institutos de la región de Murcia. El decálogo de medidas contempla también que el transporte interurbano sea gratuito para estudiantes autónomos que tengan 3 años de cuota cero y dar ayudas de hasta 6.000 euros para fomentar la contratación indefinida. También impulsa la creación de una nueva reserva natural en la región, la Reserva Marina de Cabo Cope. Me comprometo a abrir una oficina económica en Madrid para atraer y captar inversiones a la región de Murcia que generen más empleos y de más calidad. Además, ha asegurado que se trasladará a la Consejería de Turismo a Cartagena. El candidato popular a la presidencia considera que estos compromisos harán que la región no se pare y continúe creciendo. 15.000 autónomos turísticos. Está en riesgo que los padres y las madres y sus madres, o que tengamos una educación, una